Algunos creen que el 19 de agosto de 1951 fue el día marcado como el juicio final. Otros que el caos se apoderó del mundo tras ese fatídico domingo. Pero para muchos es solo el cumpleaños de Laura Bozzo. Oye, ¿y otra vez me atacaron? ¡Ay, qué aburrimiento, de verdad! Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de episodios más ridículos de Laura Bozzo. Señora, no se mueva de su televisor, porque esto le puede pasar a usted. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Número 10. Falsos profetas. Qué lástima, qué pena, qué asco. Vivir en Latinoamérica puede resultar un poco difícil si tienes preferencias sexuales diversas o creencias alternativas. Y más cuando existen estafadores que se dedican a traficar con la fe y la esperanza de muchos. ¡Que pase la profeta! En este capítulo, Laura debe mediar entre madres, hijos y falsos profetas que dicen poder salvar las almas perdidas y quieren exorcizar los demonios que convierten en homosexuales y pecadores a sus panelistas. Un capítulo colmado de historias ridículas, llanto, situaciones hilarantes, pero sobre todo, mucha ignorancia. ¡No crean en estos charlatanes! ¡Pausa y volvemos! Número 9. Siempre me humillaron por ser la fea. Mis compañeras de trabajo se burlan de mí. Dicen que por mi imagen ni las moscas se me pegan. No hay peor crimen que la discriminación, y las protagonistas en esta ocasión lo han sufrido hasta más no poder, y todo, aparentemente, por no ser bien parecidas. En este episodio, Laura explora los casos desgarradores de tres mujeres que sufren el no haber sido bendecidas con una cara bonita. Dos de ellas reciben tras contar su historia una transformación total y las maltratadoras jefas y madres un regaño al estilo Laura. Mamacita, la ropa se cambia, el alma y el cerebro no se opera. La tercera, a quien llaman la vampira, demuestra la fortaleza detrás de aquellas a quienes otros no aprecian. Que tenemos que apoyarnos, que las mujeres mientras no hable nadie las va a escuchar. Y que pues estamos para ayudarnos todas, las unas a las otras. Finalmente, dos galanes mexicanos se encargan de que el cuento de hadas se cumpla. Y Laura se consagra una vez más como la fea más orgullosa de Latinoamérica. ¡A mucha honra! ¡Me considero fea! ¡Bien fea! ¡Me eligieron la segunda más fea de América! Número 8. Mi novio se cree el Alejandro Fernández de la colonia. Si crees que tener un novio poco detallista es fatal, espera a conocer al novio de esta panelista. ¡Qué paz, el potrillo! No, porque tus errores. Alex, de 26 años, está obsesionado con ser Alejandro Fernández y dice tener las cualidades interpretativas del hijo más famoso de Chente. Tanto así que ha tenido que instalar una reja fuera de su casa para que las miles de fans que dice tener no irrumpan en su casa. Dime qué ridículo es ese. ¿Tú haces eso, Laura? ¿Tú que eres famosa? Yo no soy famosa, yo soy más naca que cualquiera. Su novia, Saraí, está cansada de lidiar con esta situación y ha buscado refugio en su mejor amigo, Carlos, quien se le declara en vivo, pero Saraí no quiere a otro que no sea su cantante. Ay, no me gusta este caso, hermano. Me da... Todo termina aún más enredado cuando se descubre la infidelidad de Alex con la madre de su novia. ¿Cómo que tienes una relación, Alejandro? Parece ser que el problema real de Saraí es que su doble de Alejandro se dedicó a perderla. Lo nuestro ya está terminado. Número 7. Lo que empezó como un juego terminó en una tragedia. Charlie. ¿Estás ahí? El juego que el 2015 conmocionó al mundo por el misterio que le rodea, no dejó de visitar el set de Laura Bozzo. Evelyn y su hermano se convirtieron en víctimas de una banda juvenil que controlaba su colonia. Fue un error juntarme con ellos. Fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Karen, la líder, ante la negativa de Evelyn de cumplir la penitencia impuesta de acostarse con los chicos de la fiesta en la que se encontraban, decidió enterrar vivo a su hermano Fabián, de 12 años. Entonces, ¿dónde está su hermano?
Pues no lo sé, Laura. Ella, claro, su hermano, sí, es malo. Claro que sí. Karen lo niega, pero finalmente el testimonio de Alberto, uno de los participantes del rito, ratifica que Karen, su banda y él están implicados, pero que Fabián no está desaparecido. ¿Tú llegaste a rescatar a Fabián? Sí, después yo les dije que mejor ya me iba a mi y casa. Y lo escondiste. Cosas y yo lo escondí. Pero si pensaste que la historia había terminado, estás muy equivocado, ya que en un giro nos enteramos de que Alberto intercambió a la bebé de su hermana por 5,000 pesos. Él le dio el dinero a los jóvenes para que compraran licor. En definitiva, es mejor temerle más a los vivos que a los muertos. Número 6. El internet arruinó la vida de mi hija. ¿Qué edad te dijo que tenía? 25. Belém conoce por internet a Oscar, un chico que la seduce y enamora con promesas de meterla a trabajar a su agencia de modelos. Ella, ilusionada, deja todo y termina perdidamente enamorada. Sin embargo, las cosas son radicalmente diferentes cuando se revela la verdadera identidad de su enamorado. ¡Qué pasa, el novio cibernauta! El príncipe azul es descubierto transformándose de caballero a sapo, y la cosa se pone aún peor cuando se descubre la identidad de Laurita. ¿Qué hace con Laurita? ¿Quién es Laura? Adelante con las imágenes. Resulta que Laurita es la esposa de este hombre, quien también resultó ser víctima de sus promesas y con el cual ahora espera un hijo. La Bozo nuevamente parece demostrar ser mejor investigadora que muchos departamentos criminalísticos de Latinoamérica. Es que no entienden la mecánica del programa. Estamos haciendo un programa periodístico. Yo lo sé, de investigación. Número 5. Le vi a mis hijos lo mejor y se casaron con unos nacos. Laura, ayúdame. Hazle entender que con ese naco no va a ser nadie en la vida. Alejandra es madre de 4 hijos. Su triste historia se remonta a la mala relación que mantuvo con su esposo, quien además de golpearla, le era infiel. Ella pide a sus hijos, ya casados, que recapaciten acerca de sus parejas, pues considera que son nacos y no pueden ofrecerles un buen futuro. Por otro lado, su hija mayor, Magali, defiende a su pareja de las acusaciones de su madre, quien considera que él es un ladrón. ¡Aparte! Presidiario, Laura. Eso tampoco, yo estuve en arresto domiciliario a mucha honra. Enrique, un pretendiente adinerado de Magali, quiere declararse y recibe el apoyo de Alejandra, quien finalmente, y en el desenlace de este culebrón, debe aceptar a Ángel por el bien de Magali. De repente el chico bueno y de repente la puede hacer feliz. El pasado de la gente no interesa. Lo que interesa es el presente y el futuro. Número 4. Abandoné la escuela porque quiero ser modelo. A ver, quiero verla modelar. A ver, música de modelar. A ver, mira. Gabriela se entera de que sus hijas llevan 1 mes sin asistir a la escuela. Tras discutir con ellas y no lograr convencerlas de volver, decide acudir a Laura para solucionar la aparente anorexia de la cual además son víctimas. Haciendo qué hacer en la casa, me encontré una mochila con hartas bolsas de vómito. Aline se defiende acusando a su madre de no cuidarla apropiadamente y amenazándola de irse de casa con su novio si la situación no cambia. Miriam, la hija de su hermana, quien les abandonó, dice querer ser modelo y se niega a comer. Yo tengo que vomitarlo porque yo tengo que ser delgada y tengo que estar bien. El novio de Aline, Ignacio, y Maribel, madre de la mejor amiga de Miriam, intervienen. Las historias, como ya es costumbre, se vuelven caóticas y Clemente, el asesor de modelos y engatusador de niñas, completa la escena. ¿Quién te dijo que vomitaras a ti? Él, porque así podemos ser modelos, pero yo lo horrible que quiero hacer a mi modelo. Finalmente, Aline e Ignacio se separan al descubrir su infidelidad y Miriam vuelve a los brazos de Gabriela, quien promete cuidarlas mejor. Perdóname, mamá. Número 3. Se convirtió en dibujo animado para evadir la realidad. Y mi vida loca está llena de magia y de colores. Amarani vio a sus padres abandonarla cuando era muy pequeña y dejarla en manos de su abuela, y desde entonces ha querido evadir la cruda realidad que le rodea, a tal punto que se convirtió en Celeste Tokashiki, un personaje de anime que le ha ayudado a cumplir sus fantasías.
David es su novio, quien afirma también haber evadido sus problemas a través del cosplay. Lloraba, sufría, pero este personaje me ha ayudado a salir adelante. Celeste quiere que su abuela, Chepita, la acepte de vuelta en su casa, pero ella está empecinada en obligarla a dejar su personaje. Finalmente, Chepita perdona a Tokashiki y Amarani se reencuentra con su única amiga de infancia. ¡Que pase su amiga que no la ve 10 años! Laura, que ya parece personaje de un manga, no pudo haber traído un final más feliz a este caso. Número 2. Por el perreo se desgració mi vida. Norma López está angustiada con el perreo intenso de su hija Fernanda. La jovencita de 15 años se escapa a fiestas reggaetoneras y su madre ya no sabe qué hacer. Laura se presta a mediar, y por qué no, también a bailar un poco con su público. La situación se complica cuando Guillermo, la pareja de Norma, es acusado de incitar a las fiestas a Fernanda y a Alexander, el niño reggaetonero. El testimonio de Guillermo enredará todo aún más al afirmar que su ex esposa fue abducida por un ovni y su hija Nadia fue testigo. Esta historia de sandungueo intergaláctico termina con la noticia del embarazo de Alexander y Giovanna y el descubrimiento de que Guillermo y Nadia son amantes. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Una mujer cuando ama es capaz de hacer de todo para recuperar a su hombre. Y si yo le hago brujería es porque quiero que ese pajarito vuelva a ver la luz. Laura, estoy muy espantado. A pesar de que mi esposa ha muerto, no me deja vivir en paz. Las tres esposas abandonadas le van a demostrar a sus maridos que son más sexys que Shakira. Número 1. Mi esposo murió y descubrí que tiene otra familia. Adelante, Patricia. Ella ha traído parte... Estas son las cenizas, ¿verdad? Javier, el esposo de esta pobre mujer, murió hace 3 meses y ella no logra olvidarlo. Sin embargo, sus penas son mayores al enterarse de que su marido le había sido infiel y había embarazado a otra mujer, quien ahora reclama parte de la herencia. Sí, señorita, pero la verdad yo no pienso darle. Todo llega a la locura cuando Laura comienza a hablar con las cenizas del muerto para después revelar que en realidad Javier no estaba tan muerto, sino que más bien andaba de parranda. ¡Qué pasa, el muerto! La escena se convierte en un caos cuando Patricia corre a los brazos de su amado, mientras que el shock es tan grande para Marta que termina desmayada. Al final se descubre que Javier ha estado todo este tiempo con otra mujer con quien espera un nuevo hijo. Laura salva el día mandando al rufián a la cárcel y ayudando a las pobres mujeres engañadas. Que lo lleven a la sala de la abogada. Adelante. Muy bien. Las señoras pasan con la psicóloga, por favor. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.